la Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowel Brueckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En esta introducción no voy a repetir la lectura de muchos textos de la Biblia, pero sí los voy a ofrecer para que el oyente vea claramente lo que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, particularmente versículo 1, donde dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Más que todo, quiero citar de nuevo a Warren Wiersbe. Warren Wiersbe era el pastor de la iglesia de Moody en Chicago y también de una pequeña observación de John MacArthur. También le voy a ofrecer los textos que ellos nos ofrecen para que la persona que les interese, y nos debe interesar, pueda buscar estos versículos. Dice Warren Wiersbe: la mujer simboliza la nación de Israel y nada más. Por medio de Israel vino Jesucristo al mundo. Romanos 1:3 y Romanos 9:4 y 5. Comparando lo descrito en Apocalipsis 12:1, lo que acabamos de leer, con Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10, la identificación se hace cierta. En el Antiguo Testamento, Israel a menudo es comparado como una mujer, y aún una mujer en dolores de parto. Puede buscar esta verdad en Isaías 54:5, en Isaías 66:7, en Jeremías capítulo 3, desde versículos 6 hasta 10, y Miqueas 4, 10 y 5, 2 y 3. En medio de la tribulación vendrá una ola de antisemitismo, dice Warren Wiersbe, como el mundo nunca ha visto. Puedes leer Apocalipsis 12:6 para verlo simbolizado. Pero Dios protegerá a su pueblo durante estos 3 años y medio. El hecho de que Miguel condujo los ángeles de Dios a la victoria es significante. ¿Por qué? Porque Miguel se identifica con la nación de Israel. Aquí y en Daniel capítulo 10, versículo 10 hasta 21, y en Daniel 12, versículo 1. También en el Nuevo Testamento, en Judas capítulo 1, versículo 9. Ahora, la opinión de John MacArthur. Dice, una representación de Israel, hablando de la misma mujer, presentado en el Antiguo Testamento como la esposa de Dios. En los siguientes versículos, Isaías 54, versículos 5 y 6, Jeremías 3, versículos 6 hasta 8, Jeremías 31, versículo 32, Ezequiel capítulo 16, versículo 32, y Oseas 2, 16. Que esta mujer no representa la iglesia es claro por el contexto en Génesis 37, 9 hasta 11. Y entonces John MacArthur comenta mucho más sobre la protección de Dios sobre Israel en la tribulación. Viene la segunda venida de Jesús de Nazaret para reinar, empezando con su victoria en la batalla de Armagedón. En Apocalipsis 19, desde versículo 11 hasta versículo 21, Él es definido como el Verbo de Dios. En griego la palabra es el Logos de Dios. Y Dios se expresa en 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Perdón, mejor explico lo que digo al decir que Dios se expresa como el Logos. El Logos tiene este significado, que no tiene que ver con solamente palabras, pero dice en Hebreos que Jesús es la imagen misma del Padre. Así es que no solamente su palabra, lo que Él enseña, es el verbo o el logo, sino que sus obras expresa al Padre y su mismo ser expresa quién es Dios. Así que Él es la expresión, la imagen misma de Dios. Y en Apocalipsis 19, versículo 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él les regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesucristo viene del cielo a la tierra y viene para salvar a Israel cuando se encuentra en los apuros que nos explica capítulo 12 de Apocalipsis. Viene para salvar a Israel de esos apuros y para pelear contra los ejércitos de las naciones que se han reunido para aniquilar al pueblo judío. Acontecerá la batalla de Armagedón, de que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis. En versículo 16, Jesucristo es nombrado el Rey de Reyes y Señor de señores. En versículo 17 y 18, un ángel anuncia la cena de Armagedón que Dios ha preparado para las aves. Versículo 19, la batalla de Satanás y su anticristo es contra el Señor mismo. Ellos vienen en contra de Jesús. En versículo 20 leemos de su derrota. Y en versículo 21, ocurrió una gran matanza de los ejércitos. Bien, muy buenas tardes. Vamos a hablar ahora del reinado de Cristo por 1000 años literales sobre la tierra. Nos basamos en la Biblia en este estudio. Será un estudio bíblico sobre la profecía, porque la Biblia es única, de lo cual no tiene igual. A mí me incomoda hablar de la Biblia como un libro. Es única la Biblia y no tiene igual entre la literatura del mundo, del hombre. Su procedimiento de la Biblia es el cielo. Su mensaje es espiritual. Su autoridad es sobrenatural. Y no la podemos categorizar con los libros. Al principiar el tema, hemos estudiado algunas profecías destacadas, ya desde el primer programa hasta el último, el 10º programa. Ahora empezamos el siguiente, número 11. Y lo que hemos estudiado son las profecías destacadas, que forman la base de mucho que vamos a estudiar en el futuro. Muy bien. Bueno, este estudio será interesante. Y no importa tu posición sobre el asunto, quisiera que preste atención por los siguientes 40 minutos en que vamos a hablar de un milenio literal. En capítulo 20 de Apocalipsis nos habla, en primer lugar, de dos resurrecciones. Vemos y lo leeremos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Nadie se equivoca de quién está hablando aquí. Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4. Aquí habla de 2 resurrecciones. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, por eso fueron decapitados, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Otra vez se reunió cuerpo y alma de estas personas que van a juzgar sobre la tierra. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es una resurrección. Ahora vamos a versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, lo que acaba de explicar en versículo 4, es la primera resurrección. y los otros muertos serán resucitados 1000 años después. Estas son las dos resurrecciones. Daniel también habló de eso. Jesucristo habló de eso. Bueno, tú como yo quizás has escuchado las enseñanzas de los amilenialistas, intentando de explicar que el milenio no es literal. Esto es lo primero que tenemos que ver. Este asunto de que hay algunos que no creen que lo que acabamos de leer es literal. Ese es un problema. Y esta enseñanza se está divulgando y muchas personas los están escuchando y tenemos que tratar el asunto por eso. Y entonces volveremos a hablar de lo que va a pasar en el milenio literal. No es literal, dicen ellos, sino marca el periodo del Evangelio. En otras palabras, ahora mismo está el milenio. Este es lo que ellos definen como el milenio, lo que estamos viviendo en el momento, lo que estamos viviendo ahora. Si así fuera, pues a mí me dejaría muy desilusionado, ya que he estudiado sobre la hermosura del milenio literal en la Biblia. ¿Me vas a decir que las noticias que escucho todos los días de una humanidad hecha perversa, de la amistad en enemistad que hay entre las naciones produciendo guerras, que el incremento de endurecimiento contra el Evangelio es el periodo de lo que enseña la Biblia es como el milenio? Es ridículo. Sí, cuando alguien toma esta ruta, entra en tantos razonamientos y opiniones personales que termina siendo el argumento ridículo. Especialmente me asombra de cómo explican que en ciertas maneras Satanás es atado y en otro sentido no es atado. Es la manera que expliquen esto de lo que el diablo sea atado y echado en el abismo. No totalmente, dicen. No sé si sale de vacaciones o qué. Pero yo sé lo que dice la Biblia, claramente. Satanás es atado y sigue siendo matado por 1000 años, soltado después por un poco de tiempo. La Biblia también nos enseña. Comentó un predicador que se llama James Gray, que si Satanás es atado hoy, como ellos dicen, los amilenialistas dicen, tiene que ser, dice él, con una cadena muy larga, porque hay muchas manifestaciones del diablo en el mundo ahora, libre. Ellos alegran a Satanás por sus doctrinas, creo yo, porque las Escrituras le relata, y él lo sabe, que él será prendido y atado por 1000 años y arrojado a un abismo, encerrado con un sello sobre él, selladamente encerrado. Me parece que está bastante bien encarcelado. No, cuidado, hermano, con los que tratan así con la Biblia. Tales maneras de interpretación no merecen nuestra atención, mucho menos nuestra confianza. Nosotros, los cristianos, están esperando el gran milenio, cuando Cristo regresa la segunda vez al mundo y reina desde Jerusalén, exactamente como leemos en Apocalipsis capítulo 20. Hay muchas profecías que tratan de este tiempo glorioso. Isaías declara mucho sobre ellos. Y muy cerca del comienzo de su libro, Isaías se refiere al milenio, capítulo 2. Habrá más referencias después. pero Isaías lo anuncia alegremente. Abre tu Biblia y vamos a leer Isaías 2, versículo 2. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación. Esto es literal. Esto no es un tipo, un ejemplo, algo que espiritualizar, igual que no es Apocalipsis 20. Es para tomar literalmente. No alzará espada nación contra nación. Me dice, ¿me quieres decir tú que eso es lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Que no hay guerra? ¿Que no hay pleito entre naciones? Ah, no alzará, dice Isaías, profetizando literalmente como cuando habló de la primera venida del Señor, de cuando Él nació. Fue literal lo que profetizó Isaías de su primera venida. Y será literal lo que habla de su segunda venida. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ahí está, muy cerca del comienzo de su libro. Isaías se refiere al milenio y habrá más referencias después. Sabiendo que ha habido y sigue habiendo buenos cristianos que no creen en el milenio literal. De todos modos, tengo la convicción de que cada cristiano verdadero sí debe creer literalmente en el reinado de Cristo junto con sus santos sobre la tierra durante 1000 años. Antiguamente hubo muchos que no lo creyeron. Y puedo entender cómo llegaron a tal conclusión, ya que en su día no existían las señales que tenemos hoy. Pero lo malo es que cristianos modernos del siglo XXI regresan a las ideas del siglo, por ejemplo, XVI. Muchas cosas han acontecido desde entonces. Y ellos no pudieron saber las cosas que enseñamos ahora. Y vamos a enseñar en este programa. Jonathan Edwards era un gran teólogo. Y al escribir a otros líderes cristianos en el siglo XVIII, dijo que sería imposible establecer una exactitud profética hasta que la iglesia llegara más cerca del tiempo de la segunda venida de Cristo. Muy cierto, señor Edwards. Este es el problema. En su tiempo no había las señales que hay hoy. Quizás estaba sintiendo la misma frustración que Daniel al llegar al fin de su libro. Estaba frustrado. Daniel, ¿lo has leído? Dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El Señor respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Por eso los de la Reforma no lo pudieron entender. Estaba sellado. Aún el gran intelecto de Edwards no pudo captarlas. La cita que hice era de Daniel 12, versículos 8 y 9. Sin embargo, una señal grande y clara que apareció a principios del siglo XX impresionó a tales hombres como J.C. Ryle, obispo de la Iglesia de Inglaterra, y el muy conocido Charles Spurgeon, que todas las denominaciones leen con gusto, los que son verdaderos denominaciones, y les hizo hablar del cumplimiento literal de Ezequiel capítulo 37. Este capítulo, escrito hace 2500 años, y muchas otras profecías del Antiguo Testamento, declaraba que los judíos regresarían a su tierra prometida y serían autogobernados. Estos acontecimientos marcarán la preparación para el reino literal de Cristo desde Jerusalén. Ezequiel 37, versículos 21 y 22. He aquí, dice el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, no de Babilonia solamente, no de la donde controlaba Persia, de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y los haré una nación en la tierra. Este movimiento masivo ya había empezado a principios del siglo XX, pero el 14 de mayo de 1948, Israel se declaró una nación soberana. Ese día, la teoría del reemplazo, asumiendo que es esa teoría, esa teoría de reemplazo asumió que la Iglesia ha desplazado a Israel. Deberías haber sido totalmente echada por tierra, junto a todas las demás teorías que mantenían que el cumplimiento de tales profecías fueron espiritual y no literal. No, señor. Israel, Dios cumplió la palabra que había dicho a Ezequiel, hablando de recoger a los israelitas de todas partes. Amigo mío, cuando entró Tito de Roma y atacó a Israel, los judíos volaron, huyeron de su tierra y entraron en todos los continentes del mundo. Esto no pasó en el cautiverio de Babilonia. Este era otro tiempo parcial. Parcialmente fueron recogidos de varias naciones. Pero está hablando aquí de todas partes. Israel no formó una nación autónoma, o podemos decir, como es la otra palabra, soberana, una nación soberana. En los tiempos antes de Jesucristo hemos leído del cautiverio, Babilonia primero, después Persia. Vemos cómo los griegos, los descendientes políticos de Alejandro el Magno, como ellos dominaban a Israel. Y también de Roma. Hemos leído los evangelios y leemos de un Pilato. Leemos de centuriones. ¿Qué son estos? Romanos. ¿Dónde están? En Israel. reinan, controlan a Israel. Israel no es autogobernado en el tiempo de Cristo. Aún Cristo fue muerto por la manera romana de ejecutar criminales por una cruz. Israel desde el tiempo de Ezequiel no estaba autogobernado hasta 1948. Empezaron a reunir, a los principios del siglo XX. Dios estaba trayéndolos. Esto tenemos en la historia muy próxima a nuestro día. Bien, entonces, Spurgeon y Ryle tenían opiniones sobre este asunto. Gente tan respetado, gente que vivían en un tiempo algo cercano a nosotros, no como los reformistas, pero estas personas y respetados, personas espirituales, personas muy respetadas por toda la iglesia. Vamos a ver qué opinión tenían ellos. Antes que se formó Israel en una nación. Quiero presentaros ampliamente un estudio importante para nuestros tiempos, utilizando las palabras de dos de las más importantes y respetadas figuras que he mencionado ya anteriormente, del siglo XIX, pero ya para entrar, era tarde en el siglo XIX. Uno, C.H. Spurgeon, Charles Spurgeon, un predicador bautista, y J.C. Ryle, un obispo en la Iglesia de Inglaterra. He obtenido el material de que voy a presentar aquí de dos fuentes. Lo de Spurgeon de Dennis Swanson, que es de Master Seminary. Y lo de J.C. Ryle lo recibí o lo pude buscar en la material que presenta Middletown Bible Church. Estas son las fuentes. Pero los que van a darnos sus opiniones, su verdad, será J.C. Ryle y Charles Spurgeon. Mi propósito es citar directamente a estos dos hombres, no los comentarios añadidos por las fuentes mencionadas. Nuestra meta será ver el punto de vista de Spurgeon y Ryle sobre el retorno de los judíos a su tierra prometida. Este es un asunto extremadamente importante para nuestros días, porque Israel fue reestablecida como una nación soberana en 1948, cumpliendo así profecías habladas 2,400 hasta 2,700 años anteriores. La evidencia más grande de que estamos en los últimos tiempos, lo que distingue estos tiempos de otros, en los que los cristianos pensaban que, bueno, ya estamos en los últimos tiempos, muchos lo han pensado. Pero lo que difiera es que los judíos han vuelto a su tierra, e Israel es una nación soberana. La iglesia anterior no han tenido este señal. Podemos estar seguros que la venida de Cristo para reinar sobre la tierra está cerca. Spurgeon y Ryle eran contemporáneos, vivían al mismo tiempo, ambos ingleses, y murieron cerca del comienzo del movimiento que se llama sionista, cerca del comienzo, pero no había desarrollado como lo tenemos hoy en día. que el movimiento sionista tenía que ver con el regreso de los judíos a Palestina, el regreso, no el gobierno. No habían reinado, no habían gobernado en Palestina, pero empezaron a regresar en cantidad al cambio del siglo XX. Vinieron desde todas partes del mundo, como dijo Dios a Ezequiel. Sin comentar más, vamos a permitir que Charles Spurgeon nos relate su opinión sobre el rapto premilenario de la Iglesia y después sobre las dos resurrecciones, una de los justos y otra de los injustos. Además, necesariamente tanto Spurgeon como Ryle nos hablarán de la interpretación literal de la profecía bíblica, que esta es la manera de interpretar las Escrituras, literalmente, si es posible. Ahora, las palabras de Charles Spurgeon. Si yo leo correctamente la palabra, y es honesto admitir que hay mucho campo para diferentes opiniones, pero el día vendrá cuando el Señor Jesús descenderá desde el cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la voz de Dios. Algunos piensan que el descenso del Señor será postmilenario, después de los 1000 años, y que los 1000 años no será literal. Estoy explicando. Otra vez a las palabras de Spurgeon. Es decir, después de 1000 años de su reinado. Yo no puedo pensar así, que vendrá después. Yo concluyo que el advenimiento será premilenario, antes, que Él vendrá primeramente. Entonces, el milenio seguirá como resultado de su reino personal sobre la tierra. Pablo no pinta el futuro de color de rosa. No es un profeta meloso de una edad dorada, en la cual esta tierra puede imaginarse brillante. Hay hermanos optimistas que esperan que todo irá siempre mejor, mejor y mejor, hasta que por fin esta edad presente se transforme en un milenio. Estos no van a poder sostener sus esperanzas, porque la Escritura no les da una base sólida sobre la que descansar. Nosotros, los que creemos que no puede haber un reinado milenario sin el Rey, y que no esperamos un reinado de justicia, sino que antes aparezca el Señor justo, estamos más cerca del blanco. Aparte del segundo advenimiento de nuestro Señor, es más probable que el mundo se hunda en el caos antes de que pueda terminar en un milenio. Una intervención divina me parece ser la esperanza puesta delante de nosotros en la Escritura, y seguramente es la única esperanza adecuada para la situación. Miramos adelante hacia unas crecientes tinieblas. El estado del ser humano, aunque mejora políticamente quizás, espiritualmente irá de mal en peor. Sigue hablando Spurgeon. Esperamos a un Cristo reinando sobre la tierra. Esto nos parece ser tan claro y escrito tan literalmente que no nos atreveremos a espiritualizarlo. Anticipamos una primera y una segunda resurrección. Estuve hablando de eso. La primera resurrección será la de los justos y la segunda resurrección la de los impiedosos, que serán juzgados, condenados y castigados para siempre por la sentencia dictada por el gran rey. Quizás hayas imaginado que todos los hombres se levantarán en el mismo momento, pero no es así. Que la trompeta del arcángel abrirá todas las tumbas al mismo instante y sonará en el oído de cada durmiente en el mismo momento. Yo no creo que así sea el testimonio de la palabra de Dios. No, es opuesto. Yo pienso que la palabra de Dios enseña, y lo enseña indiscutiblemente, que los santos se levantarán primero. Solo quiero proclamar el hecho de que hay dos resurrecciones, una de los justos y después otra de los injustos. Un tiempo cuando los santos de Dios se levantarán y otro tiempo en el que los malvados se levantarán para la resurrección de la condenación. Ahora veremos la posición de Spurgeon sobre el retorno de los judíos a su tierra. Cada párrafo fue predicado en diferentes ocasiones, así que fue una creencia constante de Spurgeon. Dice: habrá un gobierno nativo otra vez, un cuerpo político, un estado y un rey gobernando, dice la Biblia, sobre Israel. El pueblo de Israel ahora está alejado de su propia tierra. Bueno, estas noticias ya no son ciertas, porque fue así en los días de Spurgeon. Desde entonces, Israel ha vuelto a su tierra y ha formado su gobierno. Lo hace mucho más importante lo que está diciendo aquí Spurgeon. El pueblo de Israel, dice, ahora está alejado de su propia tierra. Ahora no es cierto eso. Está en su tierra gobernando. Estamos cerca del fin, hermano. Ahora, seguimos con Spurgeon. Sus hijos, aunque nunca pueden olvidarse del polvo sagrado de Palestina, sin embargo, mueren desesperadamente alejados de sus orillas sagradas. Esto no es cierto, tampoco ya. Aunque hay algunos que sí, no han vuelto a su tierra. Pero no será así siempre. Palabras más verdaderas jamás han sido habladas. Dice, pero no será así siempre. No, Señor, porque ya sabemos de otra cosa. Porque sus hijos, una vez más, se regocijarán en ella. Lo están haciendo, hermano mío. Su tierra se llamará Beulah, porque como un joven se casa con una virgen, así sus hijos se casarán con ella. Te pondrá en tu propia tierra, es la promesa de Dios para ellos. Tendrán una prosperidad nacional que les hará famosos. Esto sí es 100% cierto. La economía de Israel es una de las mejores en el mundo. Si Egipto, Tiro, Grecia y Roma olvidarán su gloria por el gran esplendor del trono de David, si hay algo que es claro y evidente, es el significado literal y el sentido de este pasaje en Ezequiel 37, 1 hasta 10. Un significado que no puede ser quitado o espiritualizado. Léalo tú, hermano. Es evidente que tanto las dos tribus como las 10 tribus de Israel serán restauradas en su propia tierra y un rey gobernará sobre ellos. Es ciertísimo, sigue Spurgeon, que los judíos, como un solo pueblo, poseerán a Jesús de Nazaret, el hijo de David, como su rey, y volverán a su propia tierra. Ya estoy diciendo que han vuelto. Y edificarán las antiguas ruinas, lo han hecho. Y levantarán las antiguas desolaciones, lo han hecho. y repararán las antiguas ciudades. Lo han hecho. Las desolaciones de muchas generaciones. De modo que fue Mark Twain, un escritor famoso que visitó a Israel y dijo, ¿por qué las naciones están peleando por esta tierra? Es un desierto. Fue en su día, antes que Israel, la nación de Israel, tomó posesión de nuevo de la tierra. Seguimos leyendo de Spurgeon. A veces lo digo Spurgeon, otras veces digo Spurgeon, que es la pronunciación inglés. La hora se aproxima, dice, cuando las tribus irán a su propia patria. Cuando Judea, que por tanto tiempo ha sido un desierto, ¿no acabo de decirlo? La opinión de Mark Twain, seco y vacío, florecerá de nuevo como una rosa. Visita a Israel para verlo. Si el templo mismo no es restaurado, sin embargo, sobre el monte de Sión será edificado algún edificio cristiano, donde las salmodías serán escuchadas como lo fueron los salmos de David en el tabernáculo. Yo creo que no damos suficiente importancia a la restauración de los judíos. Lo estoy intentando de dar, hermano mío. No meditamos suficientemente en ella. Si hay algo que la Biblia promete, escucha, con seguridad es esto. Imagino que no puedes leer la Biblia sin ver claramente que habrá una restauración verdadera de los hijos de Israel. Porque cuando los judíos sean restaurados, el tiempo de los gentiles habrá terminado. Y tan pronto como vuelvan, Jesús vendrá gloriosamente sobre el monte Sión con sus ancianos, y amanecerán los días felices del milenio, cuando toda la humanidad vivirá en amistad y hermandad. Cristo gobernará con poder universal. Si leemos correctamente las Escrituras, reconoceremos cómo los judíos tienen mucho que ver con la historia de este mundo. Serán recogidos. El Mesías vendrá. El Mesías que han estado esperando, el mismo Mesías que vino una vez, vendrá de nuevo. Vendrá como ellos le esperaban la primera vez. Ellos pensaban que vendría como un príncipe para reinar sobre ellos. Y así será cuando venga de nuevo. Vendrá como rey de los judíos y reinará gloriosamente sobre su pueblo. Por eso Jesús pudo decir que Pilato dijo verdad al decir que él era rey de los judíos. Pero cuando venga, tanto el judío como el gentil tendrán los mismos privilegios, aunque la familia real de la cual nació Jesús tendrá una distinción especial, porque él se sentará sobre el trono de su padre David, y a él serán reunidas todas las naciones. Puede que haya en ese periodo ciertas asambleas solemnes y días de sábado, pero no serán como los que conocemos nosotros ahora. Spurgeon enseñó que las interpretaciones literales deben ser siempre la manera preferida de ver a la Escritura. Dice, el primer sentido, con eso termino, el primer sentido del pasaje nunca debe ser ahogado en el desarrollo de tu imaginación. Tienes que permitir que tenga la prioridad y que sea literalmente y claramente declarado. Para acomodarlo a tus pensamientos, nunca debes quitar el sentido original inactivo, ni dejarlo como trasfondo. Un comentario. Me sorprendí en el principio al ver que el señor Spurgeon consultó, dice una persona, que entró en la oficina de Spurgeon para ver qué estudiante fue él. Dijo esta persona, este testigo, me sorprendí en el principio al ver que el señor Spurgeon consultó con los textos hebreos y griegos. La gente dice, comentó él, que soy ignorante y sin letras. Bien, dejad que lo diga. Y que en todo, tanto por mi ignorancia como por mi conocimiento, sea Dios glorificado. Su exegesis raramente fue incorrecto, dijo este testigo. No escatimó esfuerzos para asegurarse de que el sentido del texto fuera exacto. Ahora, en el siguiente programa, voy a empezar con un comentario de Dennis Swanson, de quien obtuve esta revelación, si lo vamos a llamar así, esta creencia, esta opinión de Spurgeon. Algo que él dijo. Y entonces, con eso empezaremos el siguiente programa y entonces vamos a ver lo que dijo Ryle, R.C. Ryle, sobre el mismo asunto del regreso de los judíos a su tierra. Y tenía la opinión antes que Israel regresó. Esto es lo admirable, ¿verdad? Y que comprueba, ¿verdad?, que ellos estaban correctos en creer que Israel volvería a su tierra, porque nosotros lo hemos sido testigos que era la verdad. Creían correctamente estos dos hombres de Dios. Bueno, no vamos a decir más en el momento porque el programa ha terminado. Amigo que me escucha, le animo de no escuchar a todas las teorías del día de hoy, porque hay amilenialistas que intentan de interpretar espiritualmente lo que hemos leído en Apocalipsis 20. Y esta siempre es un peligro, porque la persona puede ir en la dirección que sea con sus teorías. Y cada persona pueda tener diferente opinión. Y habría muchos, quizás hay muchos, pero muchos están siguiendo a los reformistas sus opiniones. Los reformistas se equivocaron sobre la escatología. Muy incorrectos fueron sus teorías. Por eso, tenemos delante de nosotros dos personas que supieron interpretar la Biblia como está, a pie de la letra. Y esto es lo que hallaron, que nosotros sabemos que es la verdad. Se ha cumplido. Por eso, ten mucho cuidado con las enseñanzas de hoy en día, que no te desvían en la dirección de los reformistas en cuanto de la escatología, porque lo de Israel pasó en nuestros días. Cerca del fin, Daniel dijo que será sellado, o mejor dicho, Dios ha dicho a Daniel que esto será sellado hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Que lo cree, hermano mío, que Dios te bendiga con una escatología correcta. Quizás todos tenemos e equivocamos en algunos puntos, pero este es un punto que debe ser creído por toda la iglesia, porque es tan claro en la Biblia y se ha cumplido en una manera perfecta en nuestros días. Bueno, seguiremos adelante con esta cuestión de los judíos ocupando su tierra en el siguiente programa. Hasta entonces.